Pues la primera comunicación lleva por título Ibicencos, Guerra Civil y el Exilio en México, y la presenta María Mercedes Molina, lo cual ruego a la señora Molina, si está aquí, que suba para defender su comunicación. Todavía no está. Como decía Victoriano Fernández Asís, ha sido llamada y no ha sido habida. Bien. Bien. Ah, muy bien. Sí, sí, naturalmente. La segunda comunicación lleva por título La narración documental de la guerra civil en el siglo XXI y la defiende Manuel Gómez Segarra. La tercera comunicación lleva por título Divulgación de la guerra civil española a través de la gamificación y la historia contrafactual y la presenta Mario Alaguero Rodríguez. Y la cuarta lleva por título La delegación apostólica de don Carlos María Isidro, un precedente en las relaciones entre el Vaticano y la España insurgente, y la presenta Simón Bande. A la espera de la llegada de la comunicadora mexicana, si a ustedes les parece, vamos a empezar entonces con la comunicación que presenta Manuel Gómez Segarra, que lleva por título La narración documental de la guerra civil en el siglo XXI. Así que, señor Segarra, cuando usted quiera. Vale. Buenos días. Voy a poner el PowerPoint porque adelante, creo que facilitará. Adelante. Se me había olvidado decirles a ustedes, sobre todo a los comunicantes, que disponen ustedes de aproximadamente unos 5 minutos para defender sus comunicaciones, teniendo en cuenta que si, en fin, el tiempo que se necesita es un poquito más, pues vamos a ser bastante tolerantes y laxos en ese aspecto. Ahora sí. Buenos días. Les presento esta investigación, este estudio, que es más bien un estudio de narrativa, en este caso sobre la Guerra Civil Española. Y lo que he hecho es estudiar todos los largometrajes documentales producidos en España sobre la guerra civil o que tengan relación con la guerra civil, sus causas, detalles concretos, toda la guerra, consecuencias de la guerra, cualquier cosa que tuviese que ver entre el año 2000 y 2014. Antes, bueno, miento un poquito porque no he visto todos, tengo 36, pero hay dos más que me fue imposible localizar. Todos estos documentales, evidentemente, los desglosé, los analicé, los destripé. Pero antes de comunicarles en estos 5 minutos que me han dado algunas de las conclusiones a las que llegué, tengo que hacer un breve apunte. Yo soy, tengo dos almas. Estudié historia en Santiago de Compostela, me dio clase de don Ramón Villares hace muchos años. Y después me he dedicado al mundo de la televisión, he hecho muchos documentales, series documentales de historia y en este plan. Entonces, un breve apunte sobre el lenguaje audiovisual, porque evidentemente no tiene nada que ver con los textos y con los libros y con las necesidades que requiere una investigación histórica que se va a poner por escrito. Entonces, un documental se enfrenta siempre a dos problemas. Uno similar al que tiene un historiador, necesita investigar, necesita encontrar datos, documentos, testimonios, necesita una solidez, reflejar una solidez en todo lo que dice. Y después el documental es una narración, es la construcción de un relato, y entonces se enfrenta a un segundo problema, que es la construcción de ese relato. Por lo tanto, siempre todos los documentales, como he puesto ahí, tienen un problema de investigación histórica, necesito conocer este tema e incluso hacer verdaderamente una investigación, como es en muchos de los casos de estos 36 largometrajes documentales, pero también un problema de idear, y ahora cómo yo voy a contar esto, porque tengo que construir un relato, un auténtico relato, si se quiere, frivolizando un poco, un cuento. Bien. Como última pincelada, un documental cuenta la historia mediante la generación de una narración.
no es simplemente un catálogo de documentos o de datos. Y esa narración se tiene que apoyar en documentos audiovisuales, concepto que es clave para entender cómo el lenguaje audiovisual se enfrenta a la historia. Como detalle nada más, yo a veces pregunto a la gente, ¿de qué les sirve a todos ustedes un tenedor? Pues prácticamente no sirve de nada. Pero para un realizador de documentales, un tenedor que haya sido pues de algún personaje importante es muy importante, porque me puede dar verosimilitud a algo que estoy contando. Bueno, lo dejamos ahí. Y de todos los documentales tratan temas del bando republicano. Dos de ellos serían temas que son del bando republicano, pero también del bando nacional, cómo se vive en una ciudad, gente de los dos bandos, o el incidente del barco Castillo de Olite. Y esos dos son los dos únicos documentales que tienen entrevistas a gente de los dos bandos. Los otros 34 son temas exclusivos del bando republicano, y 30 de ellos declaran así una simpatía explícita por el bando republicano. Los otros 4 simplemente cuentan un tema sin necesidad de hacer esta declaración explícita. De estos 30, la mitad están realizados claramente desde postulados de la memoria histórica. Para casi terminar, porque estos 5 minutos se escapan rapidísimamente, la clave de un relato está en el final, la clave interpretativa de un relato está en el final. Y entonces, además de otras cosas que he tenido que hacer para desglosar y entender cómo se narra documentalmente la guerra, lo más importante es la construcción de los finales, cómo terminan los finales. Y desde el punto de vista de la construcción de un relato, la narración de los acontecimientos del bando republicano se enfrentan a un problema narrativo elemental, que es que todas las historias acaban mal, y acaban en derrota, y acaban en tragedia, y acaban en exilio. Entonces esto es un problema narrativo, sin más. Es un problema narrativo. Con lo cual, todos los documentales enfrentados a este problema de tener que contar cosas que acaban mal, pues construyen finales más allá de los hechos que cuentan. En concreto, la manera de revertir ese final es pues estas que les pongo aquí. En general, se trata de dar un salto temporal y no dejar la historia en 1936 o 39 o 41, sino traer hasta la actualidad lo que se está contando. Y entonces así se revierte el final. Se puede añadir un texto explicativo que dé razón de las cosas, puede aparecer la voz de un locutor o de una persona entrevistada o varias personas entrevistadas que hagan esa lectura actual de lo contado o de las personas que se han tratado, siempre a modo de tributo. Lo que mejor funciona siempre es dedicar los 2 últimos minutos, incluso en algún caso 4 minutos, lo cual es una barbaridad para la construcción de una secuencia audiovisual, o sea, es mucho tiempo, pero llega a ese extremo, unas secuencias de homenaje, ya sea, por ejemplo, coger las imágenes, fotografías o imágenes de archivo de las personas o de los acontecimientos que se ha hablado, y entonces construir un videoclip de homenaje a eso, o la grabación de un homenaje actual, un entierro, el descubrimiento de una placa, y hacer una secuencia homenaje a esto. Bueno, estos nuevos finales lo que consiguen es convertir el presente en el verdadero final y la victoria sobre el pasado. Y desde este punto de vista, algunos documentales no tienen complejo en decir que los republicanos son los auténticos vencedores de la guerra o afirmaciones de ese estilo. Como yo creo que hallazgo más peculiar está que estos documentales, inspirados sobre todo los de la memoria histórica, pues digamos, cambian la finalidad del documental. Ya no es tanto el conocimiento o el recuerdo que estamos escuchando de esas personas lo que nos cuentan, sino que en los últimos minutos aparece una finalidad final que lo interesante del documental, para lo que se ha hecho el documental, es los que lo recuerdan y el ensalzamiento de los que lo recuerdan. Esa es la finalidad verdadera
de los documentales propiamente si son de memoria histórica. Y me he pasado dos minutos. No tiene ninguna importancia, puesto que el interés de su comunicación así lo merece. Buenos días. Disculpe un poco la tardanza. Llamará un poco la atención que traigamos aquí a colación a los exiliados de Ibiza que llegaron a México. Quizás es un poco un grupo olvidado que no aparece en la mayoría de los trabajos que se han hecho en México sobre el exilio, que son bastantes. Pero es un grupo que estuvo en la guerra, que participaron en varios frentes, que uno de ellos murió en el campo de batalla. Llegaron a México en el barco Sinaia, que es uno de los más grandes, donde llegaron bastantes exiliados. Y este personaje se entrevistó en el año 1992, siendo que desde los 70 había sido buscado, pero no quería hablar de la guerra. Quería hablar de cualquier cosa, como muchos de ellos. Al principio era muy interesante hablar de la guerra, la traían fresca, y era su modo de vida, y ser refugiado tenía su grado de representatividad en la sociedad mexicana. A partir del 40, como dijo ayer uno de los profesores, que Lázaro Cárdenas ya les había dado la carta de naturalización, o se les ofrecía de manera muy, con mucha facilidad. Ellos, el grupo de ibicencos, sí se adquirieron la nacionalidad. De ellos se destaca mucho Ángel Paler, que es antropólogo muy conocido, sobre todo en México y en Estados Unidos. De ellos llegaron la familia completa más un amigo, todo lo que se conoce que llegó de la isla. La familia llegó, los padres, una tía y tres de los hijos, porque el menor había muerto en el 36 en el campo de batalla. Para ellos fue muy importante la salida, porque pues se supone que salvaron las otras vidas. Cuando se buscó a este personaje, él dijo no quiero hablar de la guerra, y en un momento decidió quería hablar de la guerra, porque ya sentía que no le producía tanto dolor, y que muchas de las escenas que había vivido y de los momentos le producían hilaridad, que ya decía, bueno, ya todo esto pasó y fue muy importante, pero esperemos que no vuelva a ocurrir, pero quiero hablar. El documento se hizo, bueno, era una entrevista que se convirtieron en nueve horas después de haber hablado del papel que él jugó en México, cuál fue la influencia, que fue el primer libro que yo escribí sobre los exiliados españoles en Chiapas. Él ha llegado a Chiapas, pero no en el barco que fue destinado exclusivamente para Chiapas,
que fue el de los que llegaron ya al final 39, que no existía, no estaba Lázaro Cárdenas, sino que estaba Ávila Camacho, y como les dije ayer, si eran agricultores podían entrar divinamente a México. Ellos iban para Santo Domingo, pero Trujillo, una vez que Francia entró a la guerra, dijo que no quería más exiliados. Sí recibió cerca de 5,000 exiliados. Como pensé que se iba a hacer una historia de vida, porque ya se había trabajado toda la parte de del papel que ellos jugaron cultural, económicamente, en Chiapas, se empezó porque contara desde los años 20, de cuando él recordaba cómo era Ibiza, cómo era la vida cotidiana, cómo era la vida rural, los juegos, las diversiones, si había luz, los bailes. Entonces, él empezó a contar toda su vida hasta que llegó la guerra. De la guerra nos habla, nos dice de que como tuvieron una formación, que ayer preguntaba yo si era distinto, claro, la carrera militar a la formación militar de 3 meses, donde los hacían tenientes, pero les enseñaban las primeras nociones acerca de las armas y de la guerra. Cuenta también todas las peripecias que pasaron, el hambre, el papel de los franceses, el papel de los italianos. Incluso yo me demoré para sacar a luz muchas de estas cosas porque daba muchos nombres. Y todavía decía yo, bueno, si no se ha muerto él, de pronto mucha gente de estos que dice el comandante tal nos mandó a matar a fulano, allí murió el asturiano, murió el alicantino, fulano de tal, los enterramos en tal parte. Entonces yo decía, esto esperemos un momento, y yo creo que el momento ya es hora de hablar un poco de eso. De 500 minutos, pues somos 5 solamente se van a contar aquí. Por eso yo les voy pasando las diapositivas que ustedes van también leyendo de los problemas que ellos pasaban con la consecución de los alimentos y cuando iban a sus casas. Y una cosa también muy importante es que en México pasaron un poco desapercibidos porque ellos se hacían con el lado de los grupos catalanes por el idioma que hablaban catalán, entonces eran considerados como catalanes. Al final, cuando ya les dije, no, es que hay un grupo de ibicencos, y dice, ¿quiénes son? ¿Dónde están? No los conocíamos, pero esta va a ser la oportunidad. Paler también nos cuenta del Servicio de Investigación Especial Periférica, CIEP, dice, esto es más o menos desconocido, quizás era desconocido para México, de pronto para ustedes es muy, muy conocido, quiénes lo conformaban, cuándo surge y por qué. Cuenta también del papel de los franceses, y los tratan muy mal, y que la ayuda fue, pues, que realmente no tuvieron, y de la ayuda de la Unión Soviética, pero dicen que el armamento que llegaba no era lo que ellos requerían, no era suficiente, que muchas veces era esperando que muriera el compañero que estaba ahí herido para poder hacerse a su arma, o de otros del otro bando que también encontraban muertos, a quitarles el arma porque era lo único que tenían, no era mucho lo que les llegaba. Bueno, entonces yo les voy a poner aquí solamente, yo le pedí a él que, no está aquí, yo ni con el mouse, ni sin el mouse, a ver, nombre, ni sin el mouse, ni con el mouse, yo le pedí a él que les diera algún mensaje a los ibicencos. No. A ver. Ahí está. En ese momento no pensé que iba a hacer la exposición en España. Bueno, yo a los ibicencos les diría que ojalá y nunca más
pudiera ocurrir una cosa tan horrible, tan terrible como la que ocurrió y que desgraciadamente, no solamente a mí, sino a mi generación, nos tocó vivir y nos destrozó. Nos destrozó física y moralmente a todos, porque después de la guerra ya no fuimos los mismos. Después de una horrible guerra como la que pasamos y después de los campos de concentración, de miseria y de tanta cosa que pasamos, y después del exilio, de llegar a un país que nos recibió con los brazos abiertos y que, como decimos en México, que nos apapacharon, nos ayudaron muchísimo en todo y por todo, todos los mexicanos en general, empezando por el presidente Cárdenas, pues no podíamos haber ido a un lugar mejor. Pero fuera como fuera, era el exilio. De manera que yo lo que le diría a los ibicencos sería eso, que nunca más, ojalá, y fuera a ocurrir otra cosa tan horrible como aquella que ocurrió. Muchas gracias. La siguiente comunicación lleva por título Divulgación de la Guerra Civil Española a través de la gamificación y la historia contrafactual. El juego de mesa, Brigada 1936. Muy buenos días y muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí, porque vengo de otra disciplina, soy comunicador. Y vengo a presentar este proyecto y me alegro de estar aquí porque estoy viendo que estoy rodeado de eruditos, de gente que lleva décadas estudiando lo que pasó en la Guerra Civil. Y yo vengo a la segunda parte, que es la divulgación, cómo conseguir toda esa información que ya los académicos la conocen, cómo convertirla en algo que se traslade a la sociedad. Porque lo que he ido detectando es que la sociedad sigue prevaleciendo un montón de mitos, un montón de falsas informaciones que son muy difíciles de conseguir erradicar. Así que vengo a presentar una idea y vengo abiertísimo desde la absoluta humildad para que se me diga que es una idea horrible y que me dedique a otra cosa, o que se me dé una palmadita en la espalda. Vengo aquí en busca de ayuda, en busca de supervisión, vengo en busca de expertos. Presento el proyecto, se trata de un juego de mesa sobre la Guerra Civil, intentando que sea lo suficientemente divulgador para que te contenga suficiente información, pero también lo suficientemente simplificado como para que sea fácil jugar a él e interesante para los usuarios. Me interesa que se utilice mucho, me interesa que sirva para divulgar. Entonces aquí viene el punto de partida, y es estos mitos que hay, muchos heredados desde la propia Guerra Civil, tanto de uno como de otro bando, y muchos mitos generados en las últimas décadas. Y también las nuevas generaciones, que hemos recibido una información paupérrima sobre la Guerra Civil, se nos ha explicado fatal, estoy generalizando obviamente, pero bueno, es un problema en las nuevas generaciones que no conocen la Guerra Civil, y cuando la conocen muchas veces la conocen a través de estos falsos mitos, y lo cual es un problema generacional. La idea es, a partir de este punto de partida tan complicado, utilizar la gamificación para ver si a través de un juego de mesa se puede conseguir que la gente se acerque más a comprender de verdad la Guerra Civil. Porque hay mucha gente apasionada por la Guerra Civil, pero que no la comprende de verdad, por estos falsos mitos o estas falsas creencias. Se trata de, como digo, un juego de mesa que parte del reto de la simplificación. La Guerra Civil, como se ha comentado hoy, es un proceso muy complejo, muy difícil de entender, hace falta un proceso reflexivo detrás, y hay mucha gente que no está predispuesta a este proceso reflexivo, pero puede que sí que esté dispuesta a jugar a la Guerra Civil, porque realmente es un conflicto muy romántico, entendido, romántico como el siglo XIX. Es un conflicto que despierta muchas pasiones, a mucha gente le interesa, pero no es capaz de comprenderlo porque no recibe una información suficientemente contrastada o reflexiva. El reto es simplificar algo muy complejo en algo que sea sencillo, como para que sea jugable, para que se pueda jugar. Pero realmente, como digo, esto es muy complejo, porque de partir de la complejidad a la simplicidad es complicado. La metodología para conseguir esto parte de tres ramas. Lo primero es utilizar la gamificación. La gamificación se ha utilizado desde que el hombre es hombre para comprender, sobre todo los niños, para que comprendan cómo funciona el mundo adulto, cómo funcionan los trabajos, cómo pueden ir ganando habilidades, cómo pueden comprender la realidad que tienen alrededor, también a través de la historia contrafactual y también a través de la empatía. Primero, la gamificación.
Esta es una disciplina a la que me estoy acercando, cerca de la educación, cerca de la didáctica, y la idea es utilizar todas las técnicas heredadas de los juegos, de la ludificación, utilizarlas para la didáctica, utilizarlas para que la gente pueda aprender más. Para esto se usan técnicas de aprendizaje basadas en metas, en recompensas, en competición, y esto es, pues, se ha aplicado a este juego. También la historia contrafactual. El hecho de ser un juego de mesa significa que no tiene una narración lineal y que en cada partida ocurre una cosa diferente. Y se pueden explorar cosas, por ejemplo, que se han tratado hoy y ayer. ¿Qué hubiera pasado si la ayuda internacional hubiera llegado más tarde o antes? ¿Qué hubiera pasado si algunos generales hubieran cambiado de idea? ¿Qué hubiera pasado si unas tropas hubieran funcionado de una manera o de otra? Cada partida es diferente, y a través de esta historia contrafactual de cómo pudo haber sido si, se comprende quizá mejor cómo fue realmente la guerra civil. Cada partida tiene un final diferente y un final inesperado que va evolucionando dependiendo de las decisiones de cada jugador, lo cual nos lleva también a la empatía, que también lo mencionaba antes el profesor Avilés, lo importante que es la empatía. No sé dónde está el profesor Avilés. Lo importante que es la empatía a la hora de comprender este proceso. Cada jugador es un líder militar o político y tiene que tomar ciertas decisiones. Esas decisiones van condicionando el resto de la partida. Este hecho, esta empatía, ayuda a que cada jugador vaya comprendiendo mejor ciertas decisiones que se tomaron en su momento, y muchas decisiones condicionadas por factores muy complejos que no se llegan a entender si la gente no tiene ese proceso reflexivo detrás. Cada jugador efectivamente es un líder político, líder militar, y cada uno tiene sus ventajas frente al enemigo. Cada uno puede hacerlo mejor o peor con unas habilidades especiales. Esta empatía, no tengo análisis estadísticos, pero el análisis cualitativo de los testeadores, la gente que ha probado, me dice que la gente se vuelve muy empática en cuanto tiene un rol de general. He visto gente muy de izquierdas cantando Cara al Sol, he visto gente muy de derechas alabando el comunismo. La empatía funciona en este caso, la gente comprende mejor a través de ser parte de un personaje y tomar sus decisiones. Y este reto que da la simplificación, pues bueno, es parte de esta metodología, llegar a la simplificación, llegar a cómo convertir algo muy complejo en algo muy sencillo para que sea jugable. Fue el real reto de este juego, que realmente llevo 5 años desarrollando, para buscar la simplificación que tenga el punto de equilibrio justo para que los dos bandos estén más o menos equiparados, para que se pueda jugar a la partida, pero también para que sea divulgativo. Entonces, esta simplificación es geográfica, las diferentes regiones están delimitadas por accidentes geográficos, y también está representada la parte económica, porque a partir de la parte económica se pueden conseguir recursos de guerra. La parte táctica está simplificada a partir de unas cartas, que podría pasarme 16 horas hablando de cada una de las cartas, de por qué tomar la decisión de diseñarlas de una manera o de otra, pero estas cartas representan las ventajas tácticas, técnicas, también representan el contexto social. Hay cartas que tienen que ver con la religión, con la política, con la sociedad, hay cartas que tienen que ver con la economía, y van cambiando la partida, van haciéndola evolucionar. Todo esto se representa en el tablero del juego, también están representados todos los distintos roles, todos los distintos grupos que tuvieron parte en la guerra civil, y también es un reto en el propio juego cómo unificar todo esto, que realmente pasó también en la guerra civil. Y este es el verdadero problema de la simplificación, de cómo convertir algo muy complejo en algo muy sencillo. Como digo, voy a estar por aquí después, soy muy simpático además y muy abierto a escuchar. Tengo el juego conmigo, he traído el prototipo, así que estoy encantadísimo de enseñar las cartas, sobre todo que es donde más se ve la simplificación de todo el mundo. Último punto. Los resultados cualitativos parece que son positivos de momento. La gente aprende a jugar rápido, a la gente le resulta interesante y además aprende bastante sobre la guerra civil por lo que he ido viendo. Representa un nivel de complejidad suficiente para que se comprenda, pero para que también sea didáctico y sea creativo para que se pueda jugar. Futuras líneas de trabajo, se va a lanzar el juego para tener resultados cuantitativos, para poder conseguir estadísticas. La página web, brigada.es, y lo he dicho, cualquiera que quiera ayudarme o cualquiera que quiera corregirme o importunarme, también me vale. Muchas gracias por la atención. Los profesores que nos quejamos a veces de que los alumnos se pasan más tiempo jugando a las cartas que en clase... Cuando no vean a nosotros jugar a las cartas ahí, pues ya veremos lo que van a decir. Muchas gracias por su comunicación. La siguiente comunicación la firma Simón Bande. Un precedente en las relaciones entre Vaticano y la Iglesia. Gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad. Siendo yo un estudiante de una materia que no es exactamente la guerra civil, pero a lo largo de mis estudios y de mi sensibilidad personal, he llegado a, no digo a una conclusión, pero a una idea que hay una casi continuidad en las elecciones políticas
de la jerarquía eclesiástica vaticana respecto a las sublevaciones españolas. En el caso de la delegación apostólica, hablamos de casi de algo más de un siglo antes de la guerra civil, pero vemos como otra vez hay dos bandos de españoles enfrentados. En este caso hablamos de gobierno liberal y carlismo, y la religión es igualmente uno de los argumentos centrales. Venimos de una época donde la Iglesia viene más o menos golpeada por todo lado de del creciente reformismo liberal, 4 desamortizaciones en 60 años, el trienio liberal, la Constitución de Cádiz, Napoleón. La cosa particular es que en el momento del sublevamiento carlista no hay una representación pontificia en Madrid. El nuncio apostólico Amad de San Filippo, con un escamotage, que podemos decir técnico, se presenta con una carta patente dirigida a Ferdinando VII, que ya no está. Está Isabel II y no se le reconoce en la carta patente. El trabajo de reconocimiento de la reina de España tardará bastante más. La cosa particular es que por el bando carlista esta cosa no es tan lenta. Al cabo de unos años, el obispo de León, Abarca, se nombrará delegado apostólico por la corte de don Carlos María Isidro. Esto es por sí, que puede parecer un tema secundario, se convierte en principal en el momento que se le concede la posibilidad de nombrar subdelegado apostólico en cualquier punto de la península que le plazca, dando como idea la de que el Estado Vaticano, que en un principio es neutral o por lo menos equidistante, tome partido, no solo con la bula de cruzada, los carlistas vasco y navarro, sino exactamente con la idea que se pudieran crear nueva delegación apostólica o subdelegaciones apostólicas en el territorio liberal. Eso ocurre en particular modo con Cataluña, que de ahí a breve será el segundo foco del carlismo español, y vemos que se conforma como una dicotomía muy fuerte tra ciudad y medio rural. De hecho, los nombramientos de nuevos obispos en las sedes vacantes catalanas configurará un esquema donde el obispo de Barcelona, Pedro Martín de San Martínez, se quedará como obispo liberal, o por lo menos isabelino, mientras en las demás diócesis habrá una predominancia de obispos cercanos a la escuela de Cervera y de alguna manera afianzado en el carlismo. Esto se debe sobre todo al nombramiento de Bartolomé Torrevadella como subdelegado apostólico por los territorios catalanes. Eso que puede parecer otra cosa bastante insignificante, eso dará vida a una serie de nombramientos, cual la de Pablo Jesús de Corcuera a Vic, que comportará la creación de una vera nueva escuela eclesiástica catalana, de donde del seminario de Vic ganará un montón de poder, de número de seminaristas, y de los cuales saldrán personajes del calibre de Balmes y de María Antonio Claret, de Antonio María Claret. ¿Eso cómo lo podemos confrontar con la guerra civil? Bueno, no exactamente mi campo, eso es claro. Pero yo he visto, como digo, por una sensibilidad personal, que hay puntos de contacto. La Iglesia de Roma, frente al levantamiento franquista, en un primer momento es titubante, es equidistante, pero en el rápido curso también de la guerra civil pasa casi directamente a un apoyo. Esto abre varios frentes de discusión. Uno en particular es si podemos coincidir con una tesis general que la iglesia pueda haber apoyado los movimientos sublevados en su totalidad, o si hay una diferencia entre la actuación de la iglesia jerárquica o del bajo clero, y si la concepción geográfica y política de la varia alma de las Españas puede haber influido en estas decisiones o en estos movimientos. Y espero que en un debate donde hay tantos cultores de la materia que saben seguramente más que yo, podamos llegar a algo animado y darme alguna pista por mis estudios. Muchísimas gracias. Cinco segundos.
que defiende Víctor Benavides, pero que va a leer el profesor Javier Cervera, y el proyecto Espacios de la Batalla de Mallorca, procedentes de la Universidad Oberta de Cataluña. Sí. Aquí el ratón. A ver, el micro. El micro es aquel. Sí, sí. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Pues mire, yo vengo aquí de la provincia de Jaén y vamos a presentar aquí una serie de datos. Voy a abrir una página web, pero voy a ser muy breve porque claro, tengo 5 minutos y tengo que explicar ahí muy rápido para que tenga sentido lo que vamos a ver después. Yo he hecho en la escuela de doctorado la tesis sobre la provincia, he hecho una discriminación de dos bandos, de derecha, de izquierda, otro, sin definir, y las tablas que salieron en la tesis, pues para que tenga un carácter práctico, las vamos a ver ahora aquí en un buscador que he hecho una página web, y esa web es mía, no es de la Junta de Andalucía ni de la Universidad de Jaén, y no vaya a haber publicidad para que yo pueda ser administrador y no pueda ser manipulable, que es el problema que hay. Entonces, vamos a entrar aquí, ahora cierro esto de aquí. ¿Ha dejado esto aquí el muchacho? En la comunicación pone ahí el inicio de la guerra en Jaén. Ese es un último libro que yo he hecho, que se llama Jaén en pie de guerra. Vida y muerte en el Ciudad del Santo Rostro o Santo Reino, no sé cómo lo puse. Entonces, una de las primeras matanzas que hay aquí en Madrid, civiles, es los Trenes de la Muerte. No sé si os sonarán, que fueron en Villaverde y en Atocha. Y ayer me decían que el primer obispo que murió en España, tengo aquí delante un clérigo, a lo mejor no lo puedo decir, es nuestro obispo de Jaén, que se llama Domingo Basaltu, y muere públicamente en los andenes de la intersección de Atocha. Entonces, ¿por qué vienen presos de Jaén aquí a Madrid? ¿Y por qué es la primera matanza de civiles antes de Paracuellos? Porque yo defiendo que hay una política de reagrupación de presos de toda la provincia en Jaén capital, en la prisión provincial, para evitar que estuvieran en los arrestos municipales y para evitar que estuvieran en manos de los milicianos, aunque tenemos 2.000 víctimas de derecha. Y eso saturó el 15 de agosto lo que era la prisión provincial. Entonces se habilitó la catedral, se hicieron cocinas, se hicieron peluqueros, tal, para protegerlos, se hizo un cordón para que no se acercase a ellos, y llegó un momento en el que se saturaron allí la cárcel, y entonces se mandaron los trenes aquí a Madrid. Un primer tren que mueren 13 personas, entre ellos el obispo, su hermana, el deán, y en un segundo tren que mueren 140. Es decir, la primera matanza de civiles en España considerable son de Jaén, son presos, son nuestros. Entonces, había otro tren, cuarto, quinto, se estaban todos preparados porque había que sacar, que teníamos, creo que eran 2.500 presos ya el 15 de agosto, y ya se dejó de mandar ningún tren aquí a Alcalá de Henares, porque eso no estaba orquestado de esa manera. Los trenes no eran enviados para que mataran a nadie aquí, eran para quitar saturación a aquella prisión. Entonces, a través de las declaraciones y demás de la gente que venía en el tren, pues vemos que venían protegidos por Guardia Civil, cuerpo de asalto, y que lo que pasó en Atocha pues fue porque milicianos se acercaron y vieron al obispo vestido y a la gente, y en el segundo tren, pues porque lo interceptaron de la CNT, y ya no hubo más trenes. Hubo acusaciones del gobierno de aquí de Madrid de que era Jaén derrotista, que no entregaba a la gente, que demás, pero los presos eran para que lo metieran a Alcalá de Henares, no para que los mataran. Entonces, esa gran matanza tiene esa explicación. Jaén no sabía lo que iba a pasar, porque si no, no lo envía. El tercer tren estaba montado y lo bajaron. Entonces, vamos a ver. Yo he hecho una página web. Yo identifiqué en mi tesis doctoral 15.000 sujetos de izquierdas procesados y otros 14.000 de derecha, entre los que estamos hablando de los que había en la prisión provincial. Entonces, el problema de las tesis es que los anexos, super macroanexos que no salen, no son prácticos para la gente normal. Entonces, yo, si una persona quiere hacer la historia de un municipio de Jaén y quiere saber quién era de derecha, quién era de izquierda y demás, no tendrá que irse a la tabla, sino que con este buscador va a buscar por bando, por pueblo y por mote y demás, sin coma, es decir, que es rápido la búsqueda. Yo he puesto derecha y otro porque hay gente que no es concretamente de derecha. Vale, esta es la página que me creó a mí un ingeniero, porque yo de esto tengo poca idea, pero bueno, yo fui administrador y sé cómo va el tema. Consultar sujetos. Yo reconozco las cosas. Entonces, nosotros aquí, este instrumento se puede extender a cualquier trabajo de cualquier provincia. ¿Qué pasa? Que yo, dice la gente, es que eso es tuyo. No, esto que está aquí
Estos son de los archivos, aquí se juntan los procedimientos sumarísimos que están en los tribunales militares, que tenemos aquí a la técnico que ya nos explicó, está el archivo provincial de Jaén y está la causa general. Esos presos que yo he dicho que hubo en la cantidad de 5.000 no se encuentran en la causa general, se encuentran en unos procesos judiciales del 36 al 39 y ahí están sus fichas. Eso está en Jaén y no está, tienes que digitalizarlo y verlo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un sujeto aquí. Y decimos, yo quiero hacer de un municipio. Pues entonces, hay del bando de derecha 12.495, no muertes. Las muertes de derechas que hay en Jaén son 2.000 de derecha. Y en total, esos 12.425, pues son gente que estuvo en la cárcel, las mujeres de la gente de derechas que también son víctimas porque tuvieron que dejar sus casas, se fueron sus maridos, ya se quedaron, fueron insultadas, pues también se pone ahí. Entonces hay 12.495 y de izquierdas, que son los procedimientos judiciales, hay 17.711. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora mismo queremos hacer la historia de Andújar. Ponemos aquí Andújar, no, aquí no, arriba. Seleccionamos aquí el bando. Aquí ponemos Andújar. Y entonces Andújar lo marcamos y salen 641. Porque habíamos marcado derecha. Y ahí veríamos, nosotros nos metemos ahí, y por ejemplo, Alcántara Villar Pedro, declarado desafecto a la República en sesión extraordinaria del 8 de noviembre del 37. ¿Vale? Pues lo tenemos ahí. Vale, vamos a dejar ahora, vamos a consultar, por ejemplo, un sujeto que yo conozco para que veáis cómo hay un interior que se llama Miguelón. Como reconoce los motes de la persona, aquí arriba no hace falta que seleccionemos el bando porque si metemos el sujeto ya sabe que está en los dos bandos. Entonces, este que está aquí, que es el Miguelón, ya no me sale. Miguel Lara, espérate. No me sale por mote. Voy a quedar malamente aquí ahora aquí en Madrid. No, porque yo ahora cojo así. Y entonces selecciono Andújar, porque yo sé que es Andújar, y me sale aquí Lara Arenas Miguel. Entonces, si nos metemos en el sujeto, vemos. Esa es la información que veríamos dentro. ¿Qué pasa? Tenemos su sentencia, tenemos 39 años casados, ¿qué tal? Este señor, esta es su sentencia, que es lo que conoce los proyectos sumarísimos, esta es la declaración de... Ahí está explicando cómo se hace la intervención de la incautación de las joyas de la Virgen de la Cabeza, del santuario y demás, que ya hablaron también, de las coronas, toda la parte que es de julio del 36, todo eso es suyo. Y luego aquí abajo pues ponemos los asesinatos en los que participó, que él escoge y los declara. Ahí está don Pablo Islán, que su nieto es actualmente notario de Andújar, y aquí pues los declarantes en ese proceso. Esa es cómo se busca esto. Y entonces, uno, por ejemplo, aquí, otra forma de búsqueda. Que queremos, por ejemplo, hacer de por un municipio, ya lo hemos dicho, municipio, por pueblo y por bando. Si nosotros seleccionamos por bando, ahí no hay discriminación de los que fueron asesinados, sino que solo son todos. Entonces, yo aquí en 17.711, para saber los que hay, la causa general los cruza y te sale. Si nosotros metemos aquí Basaltu, que es el obispo que hemos hecho referencia, ahora tampoco estará y quedaría fatal, pero bueno, no pasa nada. No, ya está, ya termino. Tardaste un poquillo, ¿eh? Tú estás aquí. Es que es Basaltu. Basaltu no lo tengo yo aquí porque Basaltu no está reconocido, está en Madrid. Y entonces no lo puse. Estos son gente que está en Jaén asesinado o que están prisioneros. Y Basaltu fue asesinado aquí en Madrid. Entonces no sale. Pero bueno, que están todos los que hay. Y esta es mi exposición. Pues muchas gracias. La siguiente comunicación lleva por título La cultura ante la guerra. No sé quién es. Ah, eres tú. Ah, vale. El segundo Congreso Internacional de Escritores por la Defensa de la Cultura y el Instituto Obrero. Víctor Benavides Escrivá, de la Universidad de Valencia. Valencia la vale. Gracias, Gabriel. Bueno, la explicación es esta, ¿no? Me escribió el otro día este señor y me pidió, por favor, que expusiera, son dos caras de folio, es una cosa muy breve, el contenido de su comunicación, porque tenía interés también en que si alguien de los asistentes está interesado en este tema, pues que se ponga en contacto con él. En la comunicación está
en las comunicaciones, como siempre, están los correos de los comunicantes. Aprovecho también la ocasión para decir que los que el otro día no pudieron comunicar, exponer su comunicación el miércoles, que también me dieron autorización para que sus correos electrónicos se usen si alguien está interesado en los temas que se tratan en alguna de las comunicaciones. Dicho lo cual, yo procedo a leerles lo que el señor Benavides, que es un doctorando de la Universidad de Valencia, me ha enviado para que lea. Les leo. Refiriéndose al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, CIEDC, celebrado en Valencia los días 4 y 10 de julio de 1937 y su carácter antifascista, Julien Benda afirmó que todos los intelectuales dignos de denominarse así están junto a la España republicana. El Congreso fue el acto cultural más importante desarrollado durante la Guerra Civil y uno de los mayores focos propagandísticos a nivel internacional de la contienda. El grupo de intelectuales que estuvo detrás de la convocatoria y la organización fue la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios, creada en 1932 en París. La sección española de esta asociación se crearía en 1933 bajo el amparo de Rafael Alberti, María Teresa León, Emilio Prados y César María Muñoz Arconada, entre otros. La celebración del Congreso, según indica su nombre, tenía como objetivo debatir y llegar a acuerdos, cito textualmente, avalados por las firmas de los más destacados de la intelectualidad mundial. La asociación acordó en el segundo Congreso que el segundo Congreso se realizara en Madrid. Cuando llegó el momento, por el asedio que vivía la ciudad, el gobierno se trasladó a Valencia y la sede del Congreso también. El Congreso lo dirigió el Partido Comunista, que era lo que había que hacer. Las alternativas eran demasiado teóricas. Así lo afirmó la comunista Alejandra Soler, asistente al Congreso, que a sus 103 años entrevistamos para la elaboración de este trabajo. A pesar de ello, existían voces discordantes con este. El propio Stalin, según María Teresa León, mostró desde Moscú sus reservas hacia un congreso donde participaría André Guide, quien, aun habiendo sido comunista, después de su visita a la URSS en 1936, publicó un libro crítico, Regreso a la URSS. Regreso de la URSS. En torno a él, nos confirma Soler, se agrupó el sector más opuesto al Partido Comunista Soviético. El escritor André Malraux se negó en el congreso a firmar, cito textualmente, ninguna moción colectiva referida a Guide que le condenara. Entre el 4 y el 10 de julio de 1937 se reunieron en el hemiciclo del Ayuntamiento Valenciano. Sumando las 29 delegaciones internacionales, se inscribieron 149 congresistas. A estos se sumaron visitantes, representantes de partidos políticos, asesores, prensa, fotoperiodistas, observadores, embajadores, ministros, traductores y traductoras, invitados y un número considerable de militares de permiso. En el discurso inaugural, Juan Negrín, presidente del Gobierno, señalaba el carácter de la Guerra Civil como la lucha universal contra el fascismo. Textualmente, dice, el Gobierno de España se encontró de repente ante una revuelta militar. Aquello que era una rebelión militar se transformó en una lucha por la independencia nacional. En el fondo de todo esto, lo que hay en realidad es una lucha de un orden más alto, de un carácter universal. Una lucha por la libertad y la independencia de la humanidad. Es una lucha de tendencias diferentes en la cual se enfrentan las unas con las otras. En el mismo sentido se manifestaron la gran mayoría de los asistentes, como por ejemplo las declaraciones de Anna Seghers de la delegación alemana. En todos los idiomas del mundo, cito textualmente, se escribe y se dice que ante Madrid no se lucha solamente por la libertad de España, sino por la libertad del mundo entero. El propósito de los asistentes fue discutir la actitud de los intelectuales del mundo ante la guerra española. El Congreso trascendió por forma y contenido. Posiblemente fue el acto de propaganda más difundido durante la guerra civil. Fotoperiodistas nacionales e internacionales cubrieron su evolución, pero según el poeta inglés Stephen Spender, también tuvo algo de fiesta de, textualmente, entre comillas, niños mimados. El Instituto Obrero fue invitado al Congreso. El alumno Ángel Pozo, el día 10 de julio, a petición del profesor Enrique Rioja, lo representó. Tuvo la ocasión de presenciar y conocer personalidades de todo el mundo. Algunos congresistas lo obsequiaron con libros y desde la organización facilitaron para la biblioteca del Instituto Obrero un ejemplar de Poetas de la España, en la España Leal. En este libro, Cernuda dedicó un lamento a la muerte de Federico García Lorca. Y hasta aquí lo que me ha enviado este señor. Muchas gracias. Que vamos a escuchar en la mañana de hoy, va firmada por Gonzalo Berger, de la Universidad Fomenta de Cataluña. Bueno, como yo tengo voz potente, ustedes me oyen, ¿verdad? Por Alejandra Linares, de la Universidad de Barcelona, y por Elizabeth Ripoll, también de la Universidad de las Islas Baleares. Y lleva por título El proyecto Espacios de la Batalla de Mallorca 2017-2022, la intervención arqueológica en el sector de San Carrió y los combates en torno a Son Servera. Adelante. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, yo quiero destacar sobre todo un episodio de la Guerra Civil
es el desembarco de Bayo, que y quiero poner, destacar, recordar la importancia geoestratégica de Mallorca y las consecuencias que tuvo el desastre republicano en agosto y septiembre del 36, que son las consecuencias que aquí hemos hablado de creación de una base aérea en Mallorca que estuvo machacando todo el levante republicano durante toda la guerra, que machacó la industria de guerra, que provocó más de 5.000 víctimas mortales, que hizo un bloqueo marítimo a todo el levante republicano, que evidentemente machacó también Menorca. Y así que, bueno, esa importancia geoestratégica de Mallorca, si queréis luego la hablamos más, la han defendido todos los historiadores militares y, bueno, desde Franco, Franco era consciente que había sido comandante militar y bueno, Ramón Salas Larrazábal y muchísimos más. Nosotros, claro, sobre la historiografía del desembarco del Bayo, hay muchísimo en catalán y hay muy poco en castellano. En castellano lo más extenso vendría a ser lo de Martínez Bande. El libro más importante que hay para acercarse a este hecho es el de Josep Massot i Muntaner, que es del año 87 y está en catalán. Entonces, nosotros creemos que, como es un poco antiguo, el año 87, creemos que todavía hay mucho por hacer y entonces hemos creado un proyecto que se llama Espacios de la Batalla de Mallorca, que empezó como un proyecto arqueológico en el que Gonzalo Berger, que ha estado estos días por aquí, que se tuvo que ir ayer por la tarde, que es de Barcelona, y yo, que soy de Mallorca, empezamos con un equipo, que es este equipo, ¿vale? Aquí estamos en plena faena. Entonces, lo que hemos hecho durante los últimos 3 años es pasarnos unos 10 días de verano, cuando todo el mundo está de vacaciones en Mallorca, hace un pedazo de calor total. Nosotros nos vamos a la montaña a horas que vienen a ser desde las 6 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, porque si no nos morimos de calor, a prospectar y a excavar. Nosotros hemos tenido la suerte de que los lugares donde se desarrolló la batalla fueron sobre todo montañas, entonces no están urbanizadas. Y hemos encontrado mucha cosa que, bueno, aquí solo vamos a hablar de un episodio en concreto que ocurrió en Son Carrió, que es vino a ser el único municipio que conquistaron los republicanos en el desembarco. Es verdad que Puerto Cristo lo conquistaron el primer día, luego se retiraron a una de las últimas casas, a las casas más elevadas de Puerto Cristo, entonces lo abandonaron a las 24 horas. Sin embargo, Son Carrió fue una victoria republicana que está además justo en el centro del campo de batalla. Esto vendría a ser el este de Mallorca, ¿vale? Es donde está San Llorenç, que ha sido muy famoso últimamente por las inundaciones, que seguramente lo habréis visto en las noticias. Pues San Llorenç es el municipio más importante, luego está Manacor y otro que se llama Sonservera. El primer año hicimos una prospección en toda esta zona, que es la de Sonservera. El segundo año hicimos una prospección alrededor de Son Carrió. Son Carrió es la población que está justo entre estos dos azules. Es un pueblo muy pequeño que pertenece a San Llorenç. Y lo que hemos hecho este año, en concreto, es excavar una trinchera sublevada que está al lado de Son Carrió. Esto es un vídeo, pero ha funcionado siempre, menos cuando haces la presentación, ¿eh? Ahora. Vale. Como veis, es una zona poco urbanizada y aquí hemos encontrado muchísimos parapetos de piedra. Claro, fue una batalla que duró 20 días, pero esos parapetos se mantienen. Hemos encontrado también cerca de Sonservera una trinchera de 40 metros. Es verdad que el material, o sea, balas, restos de explosivo y tal, hemos encontrado muchísimo, pero mucho se saqueó hace muchos años porque la gente de las poblaciones cercanas tenía un entretenimiento que era recoger material. Y bueno, la trinchera que hemos excavado es esta, tiene dos partes y ahí, bueno, se puede ver más o menos el material que hemos ido encontrando, que hay mucha cerámica, vainas de bala y luego alrededor hemos encontrado muchísimo explosivo.
Hay que, bueno, esto es parte de la munición, que es del año 35 y 36. Hemos encontrado justo dentro de la trinchera 19 vainas de bala, estaban casi todas enterradas, y porque claro, lo que estaba en superficie pues ya había sido saqueado. Son del año 35 y 36 de Toledo y Sevilla. Vale, bueno, luego viene un vídeo que si queréis. Sobre la batalla de Soncarrío, solo quiero decir que fue una victoria republicana, como he dicho. Empezó el día 24 de agosto, termina el día 26, duró dos días. Había más o menos igualdad de efectivos en ambos bandos, unos 1.000 por cada bando. Pero hay que tener en cuenta que fue una victoria republicana principalmente porque eran dueños del aire y del mar. Y claro, hay pocas batallas en la guerra en la que estén interviniendo a la vez la armada, la aviación y también las fuerzas terrestres, evidentemente con artillería, mortero y de todo tipo. Así que fue una batalla bastante espectacular para el momento de la época. Termina el 26 de toman Soncarrío los republicanos, el 26 de agosto. Los sublevados se retiran a una segunda línea que ya mantendrán hasta el final de la batalla. Porque, como hemos estado hablando, el día 28 interviene la aviación italiana, que arrasa con toda la aviación republicana y dinamita completamente la moral de los republicanos, que termina esta batalla, como saben, con la orden de Prieto de reembarcar las tropas republicanas y abandonar Mallorca el 4 de septiembre, con todas las consecuencias que ya sabemos. Y nada, bueno, dejo un pequeño vídeo así para hacerlo un poco más entretenido, ¿vale? Que son 30 segundos, donde se ve lo que hacemos. ¿Dónde se van de vals? Darles a entrar, tenemos una página web donde subimos mucha información, artículos, fotos, se llama batalladeMallorca.com. Nada, gracias por escucharme. Gracias. Vamos a dedicar los próximos minutos, si alguno de los asistentes tiene alguna cuestión que formular a los comunicadores de esta mañana y entablar algún diálogo sobre algún detalle o algún hecho en concreto que se quiera matizar. Sí, pues, adelante, si alguien tiene algo que preguntar. Sí. Gracias. ¿Has seguido los pasos de la familia Bayo? Porque hay varios importantes militares. Hasta el primer piloto de España que se mató, Celestino Bayo, que era un gran matemático, era hermanastro, bueno, hermano de padre, de Alberto Bayo. Es decir, que es una familia interesantísima y por el exilio y la muerte prematura, pues yo creo que en España se les conoce muy poco. O sea, que hay que felicitarte por la gran labor que haces. Yo de Bayo, la verdad es que yo me circunscribo a los hechos que ocurrió en la Guerra Civil en Mallorca y tengo mi propia opinión, que no es tan favorable como la tuya, que hemos hablado algunas veces, pero... Sí, hombre, nadie es perfecto, ¿no? Pero sí que se está haciendo tareas de divulgación. Hace poco IB3, la televisión autonómica de Baleares, ha hecho un documental, bueno, primero del desembarco de Bayo y luego ha hecho otro de la historia de Bayo. Bueno, es un documental evidentemente en catalán y que incide mucho en lo que luego ocurrió en Cuba, que tuvo un final mucho más feliz que el de Mallorca. ¿Alguna otra cuestión? Sí, bueno, yo me quería dirigir a Mario Alguero, que proponía este juego sobre la guerra civil.
Así que es un poco extraño dentro de las ponencias. Pero bueno, pues hoy pertenezco a Jefrema y nos dedicamos al estudio de la Guerra Civil en Madrid y en sus diversos aspectos, y incluimos la divulgación. Y por tanto creo que nuestra opinión sobre ello pues sería también interesante. Cuando empezó el tema, lo primero que pensé, digo, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Es decir, pensando en que no va a ser al gusto de todos un juego de este tipo. Y bueno, pues mi pregunta es, decir, que si los chequeos que ha hecho responden a este criterio de que sea jugable por cualquier opinión. Gracias por la valoración. Bueno, hablo de vida, si me ven. Hasta ahora los testeos han durado 5 años, entonces los primeros no eran igual que los últimos, donde el juego está bastante más equilibrado. Parece que los jugadores en los últimos turnos, como digo, empatizan mucho aunque cambien de bando de sus ideas. Y la gente sigue muy politizada, la gente sigue pensando quiénes son los buenos y los malos dependiendo de lo que les hayan dicho. Lo que sí que he visto es que la gente es capaz de cambiar de rol, quizás no de empatizarle todo y comprender todo, porque en un juego solo no se puede, en una partida o varias partidas que han jugado, pero más o menos parece que sí, que está equilibrado, que se puede jugar, que es jugable, y que la gente comprende un poco más a través de esa empatía. Es lo que he visto en los testeos, pero claro, son análisis cualitativos que no tengo grandes estadísticas, para eso primero tengo que venderlo masivamente, para ver si cuando ya salga al mercado unas 500 o 1000 unidades, pues a ver si la gente ya me puede pasar estadísticas más precisas. A ver qué ocurre. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión desde adelante? Sí. Bueno, volvía a Paterna de Jaén. Vamos a ver, por lo que yo he visto, no has tenido tiempo para presentar en concreto la página web, no tiene nada que ver con la comunicación. Pero me voy a referir a la parte que sí he visto. Sí he visto una sentencia de un individuo, de un juicio jurídicamente cuestionable, con un desarrollo muy cuestionable, con unos testigos que han aportado elementos muy concretos y que lo único que figura, por lo que yo estoy viendo, es la sentencia de un individuo que elabora un consejo de guerra en base a una trayectoria previa muy dudosa y muy cuestionable. Es decir, no he visto un elemento crítico como sería un contraste de calidad de fuentes. Yo soy investigador de la represión republicana y entonces estoy hasta aquí de ver expedientes judiciales de este tipo y llego a la conclusión de que es lo que menos me interesa de la historia de alguien, es la sentencia. A mí me interesa más la vida contrastable a través no de ese sumario que tú has contrastado la sentencia, sino de otros muchos que llegan en muchas ocasiones a conclusiones diferentes a las que existen en esa sentencia. Es decir, Esa página web sería muy interesante y sería muy utilizable como palanca para quitar las placas de esas personas que han sido quitadas de Madrid. Es decir, ahí puede aparecer perfectamente que fue chequista. En base a ese documento puede aparecer perfectamente que no debe de aparecer en una lista de víctimas. Entonces, yo reconozco tu trabajo, sé que hay un montón de información ahí detrás, pero me parece muy peligroso desde el punto de vista histórico. Historiográfico, que la única información que tenga una inmensa base de datos que has creado con todo un gran mérito, en el que lo único que queda del pájaro este, con entre comillas, este señor, es todo lo que pone ahí. Que todos sabemos, lo que nos dedicamos a esto, que los consejos de guerra franquistas son fundamentalmente irregulares desde el punto de vista jurídico y procesal. Entonces, llegar a la conclusión de que todo lo que queda de este señor es eso, me parece muy peligroso y muy poco justo con la verdad personal y con la metodología historiográfica. Perdona que sea tan crítico. ¿Esto está funcionando? Abre. Ahí. Claro que yo sé lo que estás diciendo, que hay una sentencia y que uno ha hecho, pero vamos a ver. Si nosotros vamos a extraer, yo voy a decir quién soy yo. Yo soy bisnieto de un presidente del Frente Popular de Villanueva de la Reina y presidente de la Casa del Pueblo y fundador del Partido Socialista y alcalde 2 veces. Y alcalde y presidente también del comité de evacuados. Pero vamos a ver, en la sentencia, primero que presentan a una persona civil delante de una persona militar. Ahí ya hay un contraste, porque hay un togado y aquí hay un civil. Aquí hay un alcalde y aquí un togado. Eso arrancamos bien, pero si cuando extraemos la información del inculpado y de la sentencia, podemos saber de qué partido político es, podemos saber qué incendio de iglesia hay, podemos saber el tiempo que estuvo en esa institución. Eso sí lo sabemos, ¿no?
Es decir, si nosotros queremos arrancar ahora mismo y queremos desarrollar los hechos del 36 al 39 en un municipio, cómo se funcionan las colectividades, cómo funcionaba el Frente Popular, cómo funcionaba, por ejemplo, lo de evacuados, dónde remitimos, cómo lo hacemos. Tiene que ser así. Claro, ¿qué pasa? Que los declarantes que están ahí, que dice desafecto, todos son desafectos. El que esté afiliado a la UGT es desafecto, pero si no hacemos referencia a los declarantes, ¿de dónde sacamos la información? Yo, imagínese usted el problema que tengo yo en Jaén, que yo soy bisnieto de quien le he dicho. Y yo hice un libro de Villanueva de la Reina y ponía quién habían sido fusilados en Villanueva. Y tuve que ser abogado de él, decir, no, aquí salieron 70 personas hacia Jaén capital, fuera de aquí, que los sacó, que eran los conflictivos de 1934 que fueron a las guerras campesinas. Que esa fue la política de Jaén, sacar de los municipios en 15 días a los que habían estado en las revueltas campesinas del 34, los de derecha o los de la CEDA o los de Falange, quien fuera, porque el gobernador dijo, los primeros los van a sacar. Tienes que ponerlo. ¿Dónde aparece? Aparece en esa sentencia, claro que es irregular. Yo se lo estoy reconociendo. En el primer momento que tú sientas a una persona en una jurisdicción que no es la suya, que no es la jurisdicción ordinaria, ya es irregular. Pero vamos a coger el texto para saber los hechos. Si nosotros no cogemos ningún sumario, no sabemos lo que pasa en Andújar o en Jaén o en Villanueva de la Reina. Luego lo podemos perfilar. Lo que claro que lo podemos perfilar. Yo hice una defensa de mi pueblo y una defensa de Jaén. Y dije, pues mira, y aquí en la página web viene puesto, y puse la foto de mis abuelos y puse una cosa en cursiva y dije, podías haber hecho mesa limpia con tus enemigos políticos, pero sin embargo no lo hiciste. Y lo defendí allí en el pueblo, no pasa nada, pero tienes que tener cómo se ha gestionado aquello. Y viene en los sumarios. Y en los sumarios viene si has sido alcalde, si las acciones que has tenido, si has metido en la cárcel a fulano, si has sacado al otro, si has estado mirando cómo queman las imágenes en la puerta de la iglesia. Y viene ahí, y es una información que los militares, gracias que esos documentos están en los tribunales militares, están conservados. Claro, hay gente muy reacia cuando va a Sevilla, y no me quiero prolongar. Los militares, los fascistas, que tal, yo he sido testigo allí, y yo le dije a un señor, y aquí está la técnica que ahora ya se puede digitalizar. En Sevilla se digitalizaba la información desde un principio, y había unas posibilidades inmensas, y el director que estaba allí facilitaba. Cuando ya había facilitado, en el último día, el viernes, ya estaba ese de allí diciendo que malos son los militares. No, es que la jurisdicción militar ahora mismo guarda los procedimientos sumarísimos, porque eran los que lo juzgaron, y de ahí no pueden salir. Y gracias que se han conservado, y no los montaron en un camión cuando llegó la transición y los quemaron en un terraplén, como por ejemplo hicieron con los de, no sé si es lo del movimiento, algo, un ministro que hubo que quemó en el 77, que mandó destruir los documentos. Martín Villa. Están allí súper conservados. Y entonces, claro, uno arranca con eso, pone, es legal, yo no lo sé. Si dicen que se van a anular, que se anulen jurídicamente, pero que sigan depositados allí y a ver qué van a hacer ellos. Si la Junta entra a meter la mano, la Junta de Andalucía, a meter la mano sobre los archivos, a ver cómo se quedan, ¿eh? Porque el archivo, aunque tenga una información tal, eso tiene que estar en jurisdicción militar. Yo le doy la razón a usted, claro que es regular. La única cuestión es que si la única información que incluye es de un individuo. No, déjame. Es para puntualizar, es que a lo mejor me he enterado mal. Si la única información que pones de un individuo en tu web es la sentencia. No, yo pongo la sentencia, yo pongo la declaración del inculpado suya y si hay alguna interesante también la añado. Y pongo el sitio en el que está. Y pongo, está en Sevilla, en el legajo 195. Y entonces, es decir, que yo no oculto el tema. Hay información en la sentencia que es súper necesaria, que es el partido político, que es su función. Nada más que el membrete que pone arriba cómo arranca y cómo arranca en un sitio que es un togado, ya es ilegal, pero... Pero tienes que corregir mucha de esa información. No, yo no voy a corregir. De una sentencia, yo solo he cambiado dos términos. El primero, cuando dicen, por ejemplo, marxista, le pongo republicano, rojo, afecto a la república. Y en el segundo, cuando pone movimiento, he puesto el golpe militar del 18 de julio. Y ya está, pero yo tengo que poner lo que pone la sentencia para que una persona coja y juegue con la fuente. Entonces, cuando ahora coja, por ejemplo, la documentación derechista que le he dicho que está en la histórico provincial de Jaén, ¿qué hago? ¿Cómo lo modifico? No, yo te lo pongo ahí. Tú llegas a Huelma y tú puedes coger un pueblo. Aquí hay un señor que es de Linares. Este señor puede hacer, tiene a los derechistas detenidos, a los derechistas, otros o lo que se llame, violencia republicana, es que no sabemos qué nombre le vamos a dar, pero lo que sea. Puede poner los que estuvieron detenidos, los que fueron asesinados, los que se le incautaron los bienes. Coge la sentencia de la gente de la República y podrá hacer una articulación de la gente que estuvo en la izquierda antes, durante la guerra, y lo tiene ahí. Que puede manipular, bien, pero si no existe ese instrumento, no tiene ninguno.
Yo he hecho 9 pueblos de 9 municipios y la tesis doctoral. Y yo he entendido que había pueblos, que ahí está el instrumento y ya está. Bien, pues como el Congreso tiene que continuar su marcha con los actos de clausura, voy a dar por terminado este debate, sin duda de máximo interés, como no puede ser de otra manera, y agradecer tanto a ustedes por su presencia como a los ponentes por las comunicaciones que nos han presentado. Así pues, muchas gracias y muy buenas tardes a todos.